como el exorcista. Ay, le das tres vueltas. Ay, chiquita, mi amor, mira nomás. Pero cuando vamos con nuestro freno de mano, o sea, si con nuestra mujer, ¿a poco no? Hasta le hacemos como pasa nuestra mujer de este lado y pasa un bizcochito de este lado y le haces así como de reojo. Nada más dices, ay, Santo Tomás, ponle más. Muchos hasta comparan, ¿sí o no? Hasta dicen, no, pues ya ni... No, pues mi mujer ya me la estoy acabando, no le hagas, ¿eh? De veras. Pero señores, las mujeres siempre mandan. Es más, ¿quién manda en la casa, los hombres o las mujeres? Fíjate que yo otra vez agarré un cuate y le digo, amigo, vienes muy alcoholizado. Si te pones con una Sor Juanita, te dejo ir a tu casa. Dice, no, te doy tres Sor Juanitas, pero llévame a la delegación de Dai. En serio, se pone bien nervioso, nada más le digo, a su casa, señor. Hasta aparecen perros de esos que bajas de la azotea así. ¿De veras? Dice, no, por favor, por lo que más quieras, llévame a la delegación. Sí, es cierto, señores, porque imagínate, cuando llega el señor alcohol a su casa, ¿cómo llega? Primeramente, rechinón de carro. Cállate, Kit, cállate. Imagínate si fuera el auto increíble y te contestara, que te dijera, Michael, ya bájale los frijoles, Michael. Ya van tres veces que me empañas el cristal, cochino. Cuando, si además bajas de tu coche y cierras la puerta, se activa la alarma. Cállate, vas a despertar a la fiera, cállate. Cuando llegas a la puerta, con las llaves, dices, no, y no, ¿dónde está el hoyito? No le atinas al hoyito. Es más, lo andas buscando, dices, si aquí lo dejé en la mañana. No le atinas. Nosotros los mexicanos siempre nos gusta tener muchos llaveros, ¿sí o no? Luego se oyen las llaves y con las llaves se oye el escándalo, se despiertan los perros. Brandy, whisky, tequila, cállense. Cuando logras abrir la puerta, estás tan borracho que sientes que te habla porque está rechina y se oye. Ay, Dios mío, cuando la cierras, ¡te van a partir tu madre! Logras llegar al interior de tu casa y lo primero que escuchas es lo siguiente. Se oye tan feo que dices, ay, Dios mío, si no es de este mundo, me lo aguanto, que se haga presente. No sabes si son los ronquidos de tu vieja o de tu compadre, ¿sí o no? Pero señoras, damitas, ¿cómo nos reciben las mujeres?